pileta. Se sabe que la primera pileta que se encontró en este lugar databa del año 1576 aproximadamente y fue construida durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Para el año 1651, durante el gobierno del virrey García Sarmiento de Sotomayor, es que se va a construir esta segunda pileta que estamos observando aquí. Observamos que a su alrededor hay 8 pares de dragones siendo montados por leones y de sus bocas arrojan fauces. Y en la base central vamos a poder encontrar 3 escudos principales. El escudo que estamos observando desde aquí y que da hacia la municipalidad es el escudo de la ciudad de Lima. El escudo que se encuentra dando para la catedral es de la casa del rey García Sarmiento de Sotomayor. Y el escudo que se encuentra para, mirando para el palacio de los gobiernos es el escudo de la Casa Real de España. Finalmente, coronando esta pileta vamos a encontrar a la Fama, que según la mitología griega era la mensajera de Zeus o de los dioses, la que se encargaba de proclamar pues tanto la verdad como la mentira al mismo tiempo. Es por eso que este personaje a veces se le va a representar